Bienvenidos al primer podcast de skate de habla hispana. Soy Mauro, el que les va a hablar en este maravilloso viaje por el mundo del skate durante los próximos episodios. Primero que nada, estoy muy contento, lo toca decir. <laughs> Primero, porque voy a empezar este podcast, que es un proyecto que tenía muchas ganas de hacer hace rato. Y gracias a que pude errar y conseguir todo el micrófono y mis amigos que me ayudaron principalmente con la idea pude hacer esto posible. Y segundo, porque me acabo de enterar de que me pasaron un parcial para dentro de dos semanas que lo tenía que rendir ahora el miércoles, así que estoy muy contento. Por ese lado, cerrado. Por el otro, voy a darles una intro de lo que va a ser lo que es un podcast, de lo que va a tratar este podcast y de los invitados que vamos a tener, de noticias que están pasando recientemente, eh, tricks especiales en específico, de todo. ¿Por qué voy a dar una intro de lo que es, de lo que es principalmente un podcast? Porque cuando les comentaba a mis amigos, muchos no sabían de qué trataba. No sabían qué era, entonces más o menos les expliqué. Y como quiero que esto sea un target a los skaters y aquellos que están empezando y aquellos que por ahí el inglés no lo manejan mucho porque hay muchos podcasts en inglés sobre skate, pero después de hacer una ardua investigación, no había ninguno en castellano y eso fue lo principalmente lo que me dio la idea entonces qué es un podcast es básicamente un programa de radio solo que es por streaming o sea por internet donde lo puedes publicar en distintas plataformas ya sea Spotify sea YouTube iTunes cualquiera de esas plataformas y entre otras obviamente donde uno habla sobre un tema en específico o no es su programa entonces vos tenés la libertad de hacerlo de la manera en que vos quieras eso está buenísimo y nada, lo que, ¿qué es la ventaja de un podcast? Uno puede decir, no, pero prefiero ver videos. Sí, podés ver videos, pero el tema es que vos no podés ver videos. Cuando vas manejando o haciendo una actividad, vas al gimnasio, correr, principalmente andar en skate. Entonces, como alternativa para escuchar música, podés escuchar un podcast. Y al ser de un tema en específico, algunos podcasts, como este va a ser específicamente de skate, vos estás andando en skate o estás en el auto, corriendo, lo que vos quieras. Vas escuchando y te vas enterando de noticias, que es lo que yo hago con eh, The Nine Club, que es el podcast de Chris Roberts, un skater profesional de Estados Unidos, y me cago de risa con los comentarios que tiene él, Kevin Hart, un montón. Entonces, eso me dio la idea para iniciarlo. Y después de que estuve viendo, sinceramente, fue increíble el realmente no haber encontrado a ninguno, ni siquiera un español, porque España tiene muy buen nivel de, eh, muy buen nivel de skaters. Muy buen nivel de todo competitivo, eh, de street, de, de lo que te puedas imaginar relacionado. Tiene muchísimo nivel. Y me sorprendió de que como tienen canales de YouTube tratando el tema y todo, que no haya nadie que diga, che, vamos a hacer un podcast y vamos a romperla. No, entonces, bueno, como pionero en este tema, no pionero porque podcast hay desde creo que, desde que existe YouTube, la plataforma, hay podcast, pero soy el pionero en esta trama. Así que nada, ¿de qué va a tratar este podcast? Bueno, ya lo dije, va a haber invitados en los futuros, eh, va, amigos míos van a venir y va, les voy a entrevistar, van a hablar sobre el tema, me van a ayudar a mí con noticias a lo largo del tiempo, son muchos, andan muy bien en skate, eh, entonces cuando les tiré la idea de hacer los podcasts de las entrevistas, me apoyaron totalmente, así que la idea va a ser seguir con esta modalidad que está buenísima y tuve la oportunidad de poder hacerlo. Así que agradecido de la vida. Ahora, ¿por qué yo soy el que va a hacer el podcast? Porque ustedes se deben preguntar, ¿qué tenés vos de especial para hacerlo? Sinceramente, ninguna, porque no soy muy bueno en el skate, pero tengo muy buen conocimiento y, como les decía, eh, tengo la ventaja de poder entender el inglés, lo cual es buenísimo. Entonces, cosas que van a pasar en inglés, que hablen de, en otros podcasts que yo escuche, por ahí lo puedo transmitir para acá que... Es la ventaja de que otros que no lo escuchan tengan la posibilidad de entenderlo. Porque sinceramente, algo que todos deberían poder hacer es poder entender algo. Y siento que mucha gente por ahí pierde eso al no poder. al tener la barrera de idiomas. Ya sea inglés, sea turco, sea alemán, sea castellano, sea francés. Yo tengo barreras para algunas cosas. No la entiendo a Leticia Buffoni cuando habla en portugués, ni a Felipe, ni a Luán. Por ahí algunos sí. Y entonces, aquellos que me puedan apoyar y traducirme esas cosas. Va a estar buenísimo. Plataformas en las que voy a estar, chicos, para que los que me escuchan y puedan enterarse de cosas. Va a ser Instagram, Twitter, YouTube. Voy a tratar de filmarlo, los episodios, en lo posible. Este como va a ser el episodio piloto y es el introductorio. No va a haber video, va a ser solo formato audio. Pero espero que me sigan apoyando y obviamente voy a tener pocos y nada de oyentes al principio. La idea no es lucrar con el programa si en algún momento puedo ganar plata haciendo esto buenísimo porque va a ser un apoyo para mí eh, pero nada sinceramente lo que hago es por entretenimiento hobby porque está bueno la idea del podcast sinceramente me fascinó cuando los descubrí a los podcasts de todo tipo sigo malditos nerds que es un podcast de juegos de acá de Argentina también de Buenos Aires que es buenísimo. Así que, bueno, como introducción, es eso. Y para seguir con la temática de skate, voy a hablar de noticias. Como por ejemplo, como ya mencioné, Leticia, una de ellas, Leticia Buffoni, skater profesional de Brasil. Y Chris Cole, un pionero, una leyenda también de Estados Unidos. Ambos corrían para plan B, se fueron y es algo tremendo. Uno, porque creo que Leticia, si no me equivoco, se hizo pro con plan B. Y si no, eh, creo que fueron las que lo impulsó. Le, ellos le impulsaron a ella a, a todo lo que es el skate competitivo y le abrieron las puertas. Y Chris Cole, porque fue furor cuando se fue de cero para plan B, fue una noticia que hizo un boom tremendo. Aparte, fue. No fue seguido, pero primero dejó Fallen por DC. Y después creo que pasaron cuatro años más. Y de ahí se fue a de cero por plan B, porque creo que hubo un cambio de dueño o de distribuidor. Algo así había explicado él. Así que muy llamado la atención este tema de que se van los dos. Aparte, se fueron los dos al mismo tiempo. Por el internet, los memes le echan la culpa a Ryan Sheckler. Eso es muy gracioso. Del backside flip y todas esas cosas. Pobre Ryan Sheckler no tiene nada que ver, chicos. No le echen la culpa. Es un skater increíble y las cosas que hace como negocios también son buenísimas. El chabón es un bocho. Pero de que se hayan ido los dos, llama la atención. ¿Por qué? Porque Leticia hace. Un mes y medio, dos meses, dos meses más o menos atrás, en el podcast de Chris Roberts de Nine Club explicaba de que ella antes de ir a Plan B tuvo la idea de hacer su propia marca de skate, pero como que se echó para atrás y cuando le abrieron las puertas en Plan B fue como hmm, mejor me dedico a competir y andar y a mejorar y después me dedico a hacer la marca. Pero eso lo dijo muy reciente, así que es raro de que se haya ido ahora. Salvo que tengan un proyecto junto con Chris Cole de hacer una marca, porque Chris cuando se va de cero intentó hacer una marca y como que no le gustó, porque tenía el mismo pensamiento que Leticia, se iba a concentrar más en la marca que en andar o en competir. Hoy en día Chris Cole ya no compite más, se dedica a ser locutora, por ahí postear algún que otro video, por ahí junto con Leticia, que son muy amigos, que comparten viajes con GoPro y esas cosas, dijeron, che, vamos a ponernos las pilas, vamos a armar una marca. Ahora que Chris Cole está tipo más tirado para atrás en cuanto a competencia, por ahí tiene el tiempo y sería una segunda vuelta que va a tener. Él también se va a dedicar a hacer un podcast relacionado a la música, así que tendría sentido lo de la marca. Onda, va a tener más tiempo para hacer las cosas que él realmente quería hacer y nunca pudo por la competencia o lo que fuese. Eh, aparte, vieron a Mikey Taylor, que él también creo que tuvo una crisis económica hace un par de años. Porque perdió todos los sponsors. No estoy seguro por qué fue. Porque sinceramente no estuvo lesionado ni nada. Pero de un momento para otro fue tipo Allen Workshop. Que no le está yendo muy bien últimamente tampoco. Dijo no te contratamos más. Y DC también lo echó. En el momento en que Chris Cole se fue de DC. También se fue Mikey Taylor. Se fueron unos cuantos. Fueron de golpe Mike Mow. No sé si porque DC tipo reorganizó un team y e hizo un team distinto. O se deshizo de los que eran más viejos. Pobre Mike Mou en el momento ese. Mike Moe no es viejo. No es viejo. Chris Cole y Mikey Taylor tampoco son viejos. Pero en cuanto a edad, es de los más maduros. Y tuvo una lesión muy grande Mike Mou que, sinceramente, eso le terminó, le cortó la carrera de skateboarder profesional. Que eso fue un bajón, porque también otro de mis eh, favoritos. Una lástima. Chris Cole y Leticia probablemente vayan a empezar una marca. Como. Y de ahí vuelvo el tema. Mikey Taylor y Paul Rodríguez iniciaron sus propias marcas, Sovereign y Primitive, y mal no les está yendo, sinceramente. Mikey Taylor se pudo levantar y creo que está haciendo tipo videos inspiracionales o motivacionales, así que por ese lado también le está yendo bastante bien. Y Paul Rodríguez tiene una de las mejores marcas de skate en el momento actual 2019 y lo que decían por las redes es tipo es lo hoy Primitive hoy en día es lo que Girl y Chocolate fueron en el 2000 al 2007 es el top de la marca de skate tiene el top de skaters y eso va a otra noticia que entra ahora Miles Silva se fue de Number que es la marca de Eric Coston se fue para la marca de Primitive de un día para el otro dijo no se va no no ando más para Numbers no sé cómo terminó eso seguramente que haya terminado en buenos términos Eric Coston lo ve una persona que no debe ser tan forra en ese sentido. Pero lo deben haber charlado entre Paul Rodríguez y Eric Coston. Y dijeron, Che, Miles Silvas, viene conmigo. Pero bueno. Eso ya tuvo reciente. O sea, tuvo un reciente descubrimiento. Todos decían, Che, ¿para dónde puede ir? ¿Para dónde puede ir? Terminó yendo para Primitive en tiempo de nada. Creo que fueron 48 horas antes de que lo anunciaron. Entre que él se fue y entró. Y después. Andrew Reynolds se va de América. Son cosas que sinceramente no las entiendo. Todo en una semana, una semana y media, Herman, el dueño de América, también dejó de correr para esa marca. Y por lo que se estaba hablando, es como que ellos dos, como los OG de, de América, se distanciaron. No porque, como no necesitan plata, es como, por ese lado, che, no corremos más y tratemos de ayudar a los nuevos integrantes. Estaba habiendo mucho apoyo para Kader, eh, no me acuerdo, es el apellido de Kader. El peticito que ahora está, pero la está rompiendo, ese también salió de la nada. Y onda, Andrew Reynolds, como que lo adoptó, es el hijo de skater de él. Y también le está dando mucho apoyo. Entonces, yo creo que Herman y Andrew Reynolds también deben haber sentado y decir, che, vamos a discutir esto. Venimos corriendo ya hace 20 años para la misma marca. Y sinceramente, sponsor de zapatillas en este momento no necesitamos. Nos está yendo bien con las marcas de table y todo lo demás. Apartémonos nosotros un poco y démosle la oportunidad a los nuevos. A la nueva generación, que sinceramente la nueva generación se viene tremenda. Entre otras noticias, eh, empiezan los trucos del año, así que chicos, los que quieran empezar, posteen hashtag tricos de ayer, hagan el truco que más puedan, porque hay mucha plata. Y esto es algo, una competencia internacional. Ya hemos visto cosas en años anteriores que han ganado gente de otros lados del mundo que se lo merecieron. Y les da una oportunidad increíble. Y acá en Argentina, con la crisis económica que estamos teniendo hoy en día, empiecen a postear trucos. Porque esto no es algo que posteas un flip, pones trick of the year y ya está, no puedes participar más. No, seguí haciendo cosas y seguí posteando trucos que te llegan a elegir. No solo te ganas respeto, no solo te ganas seguidores, ganas reconocimiento. Es algo increíble. Más allá del premio, que es creo que son 10 mil dólares, es el reconocimiento que te das en el mundo del skate. Acá se trata de ser reconocido. Una vez que sos reconocido, pues vos puedes andar recontra bien. Puedes andar increíble. Pero ahora, vos, ¿no te reconoce nadie? ¿No te conoce nadie? Sos nadie. Corta. No vas a triunfar nunca. Y es una lástima porque estoy hablando hipotéticamente, pero hay un montón de gente que anda con todo y por ahí... O no tiene amigos, o no se maneja bien con las redes, y es algo increíble que es un desperdicio de que pobre chabón que la chanta, o sea, eh, hombre o mujer, que la recontra chantan y no puedan o tengan la suficiente ayuda como para ir a competir a otro lado, para también ganar ese reconocimiento, conseguir sponsors que lo apoyen, es una lástima. Así que chicos, compitan por ese lado eh, y bueno. Todas las ganas, toda la onda, chicos, que se puede, se puede. Eh, hoy en día con las redes sociales se puede. Cambió muchísimo el, el mundo del skate. Gracias a los celulares y a las redes sociales. Antes eran, era el 90 o eran... principios del 2000 inclusive. O comprabas un VHS para ver una parte en un skate shop encima, porque en un videoclub no lo vendían. Comprabas en un skate shop una parte. Y veías ahí quién era el que estaba de moda, quién era el que la recontrachantaba, quién iba a ser el mejor de lo mejor. YouTube no existió hasta el 2006-2007. O sea que imagínate que hasta ahí antes no se posteaba nada. En internet era por ahí blogs, pero era raro también encontrar un blog sobre skate o encontrar a alguien que hablara de skate. Hoy en día Instagram es el mejor amigo del skater, así que por favor eso úsenlo de una manera absurda, pero obscena. Rompan, abusen de esa plataforma. No solo Instagram, igual. Twitter, por ahí, hasta ahí, no es tanto importancia. Twitter es más para cuando ya sos conocido, que podés hablar y comunicar de una manera más rápida qué estás haciendo, qué te estás dedicando. Pero Instagram. Por el lado de postear trucos instantáneos, de donde haces un clip, un truco en street, una prueba nueva que sacaste, y YouTube para poner partes también, por el mismo, forma, por el mismo lado de Twitter, hablarse en lo que te estás trabajando. Hay muchísimos skaters, youtubers que se dedican a eso, yankees, españoles, argentinos, que le hablan a la cámara, postean partes y postean trucos raros o un montaje, todo así. Instagram es algo para más tipo light, más rápido, y YouTube es más para lo denso, por ahí duraciones más largas de video en las que vos podés aprovecharlo. Pero de esa manera es algo donde están todos conectados y todos pueden ver de esas cosas. Es increíble como uno puede aprovechar esas, esas plataformas para sinceramente hacerse conocido. De esa manera buscas sponsors, buscas gente que te apoya. Inclusive por ahí por... hay competencias que se hacen en Instagram Que te dicen postear el mejor truco Como es eh, Trick of the Year que lo hace la Street League O inclusive más nacionales Acá tenemos marcas, compañías de ropa O incluso skate shops, Que organizan por Instagram, Facebook, Twitter Lo que sea, te dicen Che, vamos a hacer un torneo tal día en tal spot O inclusive por online eh, Cosa de postear Como es eso, del truco del año Es... Subir tu, tu mejor prueba en el mejor cajón o en la mejor baranda o una prueba despegando, háganlo de esa manera. Me hace acordar mucho a Juan Raquelme, un skater nacional nuestro, creo que es de Río Negro o de La Pampa. Perdón, Juan Raquelme, si me estás escuchando, no lo hago de mala intención, no me acuerdo sinceramente. Pero él está auspiciado actualmente por Yaman Skateboards y hace creo que un mes y medio más o menos subió en Instagram una competencia que había no ahí sino también por Instagram hacía él dos pruebas creo que era no flip no slide no live spin heel out y otra creo que era no grind backside no grind no backside flip out creo que eran una de esas dos y la competencia era eso filmarte tratando de hacer esas dos pruebas y aquellos pruebas jodidísimas hablé con uno de los mejores en Mar del Plata y se decía y me decían esas no se hacen por más que le intentes no se hacen Admito que son pruebas muy jodidas, así que nada, eh, las posteó y era la idea era tratar de hacerlos. Aquellos que las podían hacer iban a estar compitiendo por, creo que eran tablas Yamán que te las enviaban a tu casa. Y de los mejores que las hacían, creo que Yamán y tanto Juan Raquelme eran los que elegían a los ganadores. Había tres ganadores o dos ganadores, no me acuerdo bien por ese lado, pero eso es irrelevante, es algo anecdótico. Eh, pero por eso a lo que, que voy al tema es hay millones de maneras hoy en día gracias a dios de hacerte reconocido y tener la oportunidad de vivir del skate que creo que todo skater es el sueño así como se dice el sueño americano el sueño del skater es poder vivir del skate que pocos lo logran no son muchos los skaters profesionales pero aquellos que tienen la oportunidad de poder hacerlo y lograrlo y aquellos que son tienen muy buen nivel y saben que Pueden aspirar a eso. Chicos, inténtenlo y háganlo. Nadie les va a quitar ese sueño. Y aquellos que le digan que no, no lo vas a lograr, mentira. Háganlo, inténtenlo. De última ya se verá, pero se verá una alternativa. Como les decía, mira Mikey Taylor, skater que fue profesional durante 20 años, se fundió hace 3 años, una cosa así. Hoy en día el, el tipo dijo, no, 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 pará. Yo me dediqué al skate toda la vida. No puedo vivir más siendo skater profesional. Pero me puedo dedicar a hacer una marca de tabla, algo relacionado. Sea un skate shop, sea una marca de tabla, sea de locutor. Chris Roberts, otro skater, ahora hoy en día hace podcast de skate. Es una locura. O sea, no te sientas bajoneado por el no lograrlo, porque siempre se va a poder lograr. Mientras tengas la cabeza mentida, vas a poder hacerlo. Así que chicos, a no perder la esperanza, porque incluso en la Argentina, en España. En Asia. Estés donde estés, es skate. De eso se trata y es el skate, chicos. Lo que los une a todos. Así que bueno. Cuestión. Volviendo al tema del podcast. Eh, algo que no mencioné. Soy Mauro Yeni. Esto, este podcast se va a hacer desde Mar del Plata, la ciudad de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires, del país de la Argentina. Para aquellos que no lo saben. Más que nada, voy a hablar <coughs> algo que lo tendría que haber mencionado en el principio, pero bueno, de nuevo, es el episodio piloto, así que chicos, por favor, discúlpenme por los errores. Desde todos desde los errores aprenden. Esto es el principio, de a poco se va a ir mejorando con calidad, con, con audio, con video, con todo. Pero bueno, desde Argentina va a venir este podcast. Voy a hablar mucho de el mundo de skate tanto yankee como europeo y encima trayendo entrevistas en lo posible de skaters más nacionales más de Argentina pa, al principio probablemente sean marplatenses si puedo traer alguno de Buenos Aires bienvenido sea ahora que se viene el verano en tres meses va a abrir va a abrirme a mí la posibilidad de hacer muchísimo más porque como siempre Mar del Plata es el centro turístico del skater en el verano he conocido muchísimos skaters de La Pampa, de San Juan, de Capital, todos que vienen acá, de Rosario inclusive, a romperla, porque saben que Mar del Plata tenés la playa, tenés el, uno de los skaters más grandes de la Argentina, tenés gente que siempre va a ser piola y es la feliz, chicos. La feliz no se cambia por nada. Así que ya saben dónde encontrarme. Si me quieren mandar un mensaje de nuevo. Este programa se va a llamar Hablemos de Skate. Nos pueden encontrar en Twitter, Hablemos de Skate. En Instagram, arroba Hablemos de Skate. Y en YouTube también, Hablemos de Skate. Probablemente este primer capítulo en YouTube lo suba con por ahí algún video de fondo o con algunas imágenes sobre lo que estuvimos hablando durante el capítulo, durante el episodio. Porque como no me filmé de nuevo, la idea es en el futuro podernos filmar. Para poder discutir, sobre todo cuando haya entrevistas o tenga compañeros que vengan a hablar conmigo y discutir de las cosas. De partes, de todo. Sería lo ideal. Pero bueno, este primer episodio va a ser así. Después también en Spotify nos pueden encontrar, también va a ser, llamarse de la misma manera. Hablemos de skate. La idea es empezar estos podcasts... Mmm, al principio lo quiero hacer sinceramente, quiero poder hacer un episodio por semana. Lo veo complicado con facultad y demás. Pero voy a hacer lo posible. No les prometo nada. Pero si Dios quiere, si el Dios del skate quiere, vamos a hacer un episodio por semana. También, bueno, eh, como siempre van a venir. A, la idea es que vengan amigos míos a ayudarme con esto, porque una cosa es escucharme a mí, que interesantísimo debe ser, estoy seguro. <laughs> Pero eh, sé que es mejor si hay más gente hablando de un tema, sobre todo de una parte, el poder opinar, el qué pensás de tal cosa, o qué pensás que le puede pasar a alguien. De esas maneras. Para el próximo episodio la idea es hablar de... ya sería hablar de, en el próximo episodio de Santa Cruz Till End, el volumen 3, que es el, un video de veintipico de minutos que sacaron, donde tienen eh, andan creo que la mayoría de los que corren para Santa Cruz, Tomadasta entre otros. Después hablar sobre el tour que hizo Etnias en Alemania, Germanic, debe estar espectacular, todavía no lo vi, no me quiero spoilear nada. La idea sería o verlo antes de empezar el episodio o verlo durante el episodio. Eso está por decidir. Y después, hoy, Vincent Milou, el skater francés, subió una parte, All the Way Down, que también está espectacular. Así que todo eso lo voy a dejar para el próximo episodio. Y también la parte de Cody Chapman, que ella ya la vi, está espectacular también. Es, el banging es tremendo. Y el estilo que tiene ese chabón, no lo conocí hasta que subieron esa parte y después empecé a buscar más. El chabón la rompe y se va a ver mucho más de ese chabón en el futuro, estoy seguro. Así que chicos, gracias por escucharnos este primer episodio de Hablemos de Skate. Eh, y como saben, esto se va a tratar de Skate, Skate, Skate. Así que chicos, gracias por escucharme. Chicos y chicas, espero que en el futuro logren escucharme. Sinceramente, es una idea que tengo muy linda esta de hacer un podcast y cuantos más oyentes tengamos mejor. Si en algún futuro logro conseguir eh, algún sponsor o algo que sponsore este programa cuanto más al, a medida que voy ganando oyentes, estaría buenísimo así para poder hacer tipo sorteos de regalar tablas y esas cosas. Mientras no los consiga, probablemente los haga yo de mi bolsillo, o sea que compraré tablas, tracks, ruedas y rifarlos en Instagram o Twitter. Esas cosas se verán más adelante. Pero mientras tanto, se va a quedar acá donde yo voy a hablar, Mauro y mis amigos también, que van a venir de invitados. Y a seguir con el skate, chicos. A todo nada, hablemos de skate. Nos vemos.